Sunt mihi in domum Domini vivimus. Laetare Jerusalem et conventum facite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. En este cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare, domingo de la alegría, del gozo, camino hacia la Pascua, con el bellísimo introito que nos han cantado los seises, donde cuentan qué significa esta alegría y este gozo, vamos a participar con fruto en esta celebración, comenzando por reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió inmediatamente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios. Derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del rey del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios, rey del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor, su Dios, esté con él. Palabra de Dios. Sauces de sus orillas.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Thank you.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Señor Queridos hermanos, los que estáis habituales en nuestra Catedral de Toledo, celebrando el Día del Señor, centro, cumbre, culmen de nuestra vida cristiana, la Eucaristía, el misterio pascual, que la Iglesia siempre ha dicho que se celebra diariamente en la misa, semanalmente en el domingo y anualmente en el trido pascual, que comienza con la misa de la cena del Señor in cena Domine y termina con la gran vigilia de Pascua, que dice San Agustín que es la madre de las vigilias. También un saludo muy especial a los que nos siguen a través de la televisión, también de la radio, a todos los que están en sus casas, impedidos, mayores o enfermos. Mi afecto, mi cariño y también mi deseo de paz y bien. Desde aquí hay hoy un domingo especial que rompe como un poco, podríamos decir, cierta monotonía de la cuaresma. De hecho, el sacerdote vestido de el obispo de la casulla lleva rosa porque es el domingo famoso de la alegría o gaudete. Y podemos un poco preguntarnos todos los que estamos aquí, el cuarto domingo de cuaresma ya casi vislumbramos el Calvario y vislumbramos Jerusalén con su muerte y resurrección, que sería el motivo principal de nuestro gozo, y por qué en estos momentos la Iglesia se para y nos dice que hoy es el domingo del gaudete, domingo de la alegría. ¿Qué significa? ¿Cuál es la alegría para un cristiano? Que todo vaya bien, que todo nos vaya bien, que tengamos mucha salud, mucho dinero, mucha en todo bienestar. ¿Cuál es el motivo profundo de mi gozo cristiano, de mi alegría, de mi gozo? Que se puede vivir incluso como el Evangelio nos propone hoy, con un Nicodemo lleno de miedo que va a ver a Jesús de noche,
que no quiere perder su prestigio porque está bastante acomplejado, era maestro judío, y sobre todo porque es un hombre que tiene miedo a lo que dirán de él. Y va a ver a Jesús en la noche. Y en el fuego de esa noche caldea el Señor su corazón y le va a revelar los grandes secretos del gozo cristiano, que podemos resumirle en tres puntos. Primero, el gozo de nuestra vida es nuestra profunda identidad de cristianos, y es que nos ha amado Dios, que somos hijos de Dios. Mira, mi vida no está determinada, ni mi identidad es mis pecados, ni mis heridas, ni siquiera las tentaciones que empezamos el primer domingo de Cuaresma, tampoco subir al monte del Tabor para bajar, tampoco, como decía el otro día en el templo, que Jesús vive con ese dramatismo viendo que han convertido su casa en una cueva de ladrones. Entonces, ¿cuál es mi profunda identidad? ¿Cuál es lo que llena mi gozo y mi corazón y mi alegría? Que soy hijo de Dios, que soy hijo. Y en ese ser hijo se me ha revelado que me ha amado Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo. Las traducciones actualmente son muy hermosas porque dicen así amó Dios al mundo, entregándolo a su propio hijo. Lo que estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma. Así ama Dios al mundo. Somos hijos. Mirad, ese es el gozo, la alegría, y esto es lo que nos ha dado el bautismo, que es el gran sacramento que estamos preparando o viviendo para renovarlos en la vigilia de Pascua. Somos hijos. Mirad, se nos ha revelado también el segundo domingo de Cuaresma. Somos hijos, hijos amados. Cuando yo bautizo a un niño y le pregunto a sus padres, ¿qué nombre habéis elegido para este niño? Y me dicen María o Pedro o Jonathan. Digo, mira, el niño se llama el amado, la amada. Ese es el nombre. Su nombre propiamente, como el mío cuando yo me bautizaron, es tú eres el amado y la amada de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos amados. Y eso es lo que le revela al Padre en el Tabor. Segundo, que Dios se complace en nosotros. Estamos en un mundo de tanta baja autoestima que todos nos consideran, o todas las personas se consideran, casi basura, cuando Dios no crea nunca basura. La gente se cree que no vale para nada, que no sirve para nada. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién me puede querer a mí? ¿Quién ha perdido la cabeza por mí? Como dice las parábolas de la misericordia, sobre todo del hijo pródigo. Pues estas son tu clave y tu identidad. Tú eres hijo amado, predilecto de Dios, y Dios se complace en ti. Te digan lo que te digan. Dios se complace en tu vida. Tu vida no está determinada, ni tu identidad son ni siquiera tus pecados. Ni siquiera tu identidad son tus heridas, que pueden ser muy graves por lo que has vivido en tu vida pasada. Ni siquiera tus pedradas, que las has tenido como las tenemos todos, y que muchas veces nos dejan casi moribundo. La identidad de tu vida es que eres amado de Dios, que eres hijo de Dios, y que Dios se complace en ti. Se complace en ti como una madre viendo a su niño pequeño. Le da igual que le tenga que quitar el quinto pañal del día o que le tenga que levantarse a las 2 de la mañana porque se ha puesto a llorar. Es su hijo. Y eso es lo que manifiesta el por qué hoy el obispo, en esta misa, Gaudete, lleva una casulla rosa como signo de gozo y de alegría. Segundo, ¿dónde está nuestra profunda identidad también? Pues mirad, está en que no solamente así amó Dios al mundo, sino en lo que dice Jesús también a Nicodemo, que se lo va a revelar cuando Nicodemo se queda humildemente pobre delante de Jesús. Porque mira que ha metido la pata Nicodemo, ¿eh? Decirle a Jesús que tiene que meterse en el vientre de su madre y nacer si quiere nacer de nuevo. Pero eso no le dijo Jesús, que es nacer de nuevo. ¿Qué significa la segunda clave de nuestra identidad como cristianos? Pues es que cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué es el ser levantado? Es el amor que entrega la vida. Fijaros
que esto es propio solo de San Juan, el Evangelio que se lee hoy, porque tal como se explican los sinópticos, los otros tres evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, da un poco como la sensación, no digo que sea así, como que al Padre se le ha ido de las manos la vida de Jesús. Le han crucificado, le han destrozado, y entonces, en cierta manera, el Padre, claro, que estaba en el proyecto de Dios, le resucita y aquí todos quedamos bien. Pero Juan no lo interpreta así. Juan, desde el principio, ve que en todo ha sido movido el amor del Padre y que la pasión no es un accidente, sino es una elección del corazón. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Por eso, si os fijáis bien, las tres grandes claves del amor de Dios ha sido elevado. ¿Cuándo fue elevado Jesús primero? Cuando Dios se ha elevado en la cruz. ¿En la cruz? ¿Cuándo será elevado? En la resurrección. Fijaros si es elevado en la cruz, que muchos santos padres se preguntan, ¿por qué muere Cristo crucificado? Podía haber muerto Cristo flagelado, que una buena paliza le pegaron con la flagelación, o podía haber muerto lapidado. ¿Por qué muere crucificado? Porque cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí, como una bandera discutida, para ser contemplado y ser amado. Y los grandes misterios para Juan del amor de Dios han sido cuando Cristo ha sido levantado, atraeré a todos hacia mí. Porque para Juan, la gloria de Jesús es su amor. Es el amor. ¿Qué es lo que le ha llevado a Jesús a la cruz? No ha sido los componentes humanos que a veces nosotros pensamos que nuestra vida está tejida de tantos manejos humanos, que es verdad. Por supuesto que ha habido tejes y manejes siempre humanos, y ha habido siempre intereses, y ha habido siempre manos negras que están en casi todos los temas. Pues claro que sí, pero eso no se sale con las suyas. Al final es el amor de Dios el que triunfa. Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Como decía Teresa de Jesús, la verdad padece pero no perece. Por eso es, porque hasta la misma ascensión de Jesús, tal como lo narran los evangelios, es también ser elevado. ¿Qué hacéis aquí mirando al cielo? Ese mismo que habéis visto marchar volverá. Y termino tercero. Y la tercera clave que nos revela hoy también, por lo cual podemos vivir de gozo, es que nosotros sabemos el final de la película de nuestra vida, y es que todo acabará bien. Ustedes imagínense que llegan un día al final de la película y ha terminado y están los protagonistas felices cantando, están siempre contentísimos, han terminado todo muy bien, termina con un final inmensamente feliz, y entonces le dice uno, bueno, pero esto es el final de la película, ¿quieres ver el principio de la película? Vamos a verlo porque me ha parecido interesante. Y empiezas a ver la película y ves escenas y cosas que dices, uy, esto va, pinta mal, a este hombre le mata, o a esta persona o a esta mujer la mata, uy, esto acaba fatal. Y te dice la que está de protagonista, pero si has visto el final, hombre, ¿saldrá adelante? ¿Lo superará? Este es el gozo. No triunfará el mal ni la mentira, triunfará el amor. Cuando yo sea levantado en lo alto, entonces atraeré a todos hacia mí. Esto es lo que viene a decir hoy Jesús en el Evangelio. Lo que atrae de Jesús es su amor. Y eso quizás solamente lo contemplen aquellas personas que crecen por dentro para servir por fuera. Por eso el Papa Francisco nos ha convocado a todos un año para prepararnos al jubileo del 2025 a un año de la oración, que nosotros en nuestra diócesis lo estamos viviendo sobresalientemente con tantas iniciativas, sobre todo con nuestra Escuela Diocesana de Oración de todos los sábados por la tarde. Ahí estamos viviendo esto que el Papa ya ha repetido y nosotros desde hace años estamos viviendo con esa Escuela Diocesana de Oración. ¿Por qué? Porque lo que me hará descubrir el amor que Dios me tiene es cuando yo, creciendo por dentro, contemplando al que traspasaron el corazón, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su luz, pidiendo en estos momentos trágicos de guerras y continuamente conflictos, le pedimos al Señor por la paz. Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar la palabra de Dios y tienen el carisma de iluminar con la enseñanza de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los catecúmenos que se preparan especialmente durante la cuaresma para recibir el bautismo en la noche de Pascua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantos ciegos que dicen ver y se aferran a su ceguera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, luz del mundo, para iluminar las tinieblas de nuestra ignorancia y nuestro pecado, y para llenar nuestro corazón de gozo y alegría. Escucha nuestras súplicas y cura nuestras oscuridades y nuestras heridas y cegueras. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles año tras año anhelar con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus Dominus Deus Saba, plenitum celit et terra, gloria tua, o Sancta Iesus. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso, Santa Leocadia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al Obispo Auxiliar Francisco César, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría, llenos de gozo por ser hijos de Dios, nuestra profunda identidad de cristiano, por lo tanto, también hermanos, para construir fraternidad, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
Oremos. Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato de tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte y libre de todo mal por tu compasión. Concédele llegar a los bienes definitivos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz día del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.